Chile, que nos trasladamos con todo acá a Café Exponor BHP, precisamente en el stand de BHP, ubicado en el puesto 26, 27 y 28, sector B, entrando por la puerta principal a mano izquierda, donde todos estos días vamos a tener una muy entretenida parrilla de entrevistados para conversar sobre esta, una de las actividades industriales más importantes del país, y desde una de las ferias además más importantes de nuestro país. Y para hacer esta primera conversación, estamos con Jimena Osa, gerente de Asuntos Corporativos y Comunicacionales de BHP Latinoamérica. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, es un poco raro el cargo. Estoy a cargo de las comunicaciones. Sí, es largo el nombre, pero de comunicación. Oye, lo hacemos además desde un estudio que yo no había visto antes, desde un stand que es 100% reciclable, ¿no? ¿Cómo es eso? Así es, o sea, no solamente este estudio. Todo el mobiliario de este stand, que tiene 330 metros cuadrados, está hecho a partir de botellas de champú y de detergente. ¿Y sabéis cuántas hay? Son 50.000 botellas. O sea, supongamos que sea mi timota, 25.000 botellas de champú. Imagínate la cantidad de lavadas de pelo que hay. O 25.000 botellas de detergente. Así que están todas las mesas, todo el mobiliario que tenemos en este stand es reciclado. Lo que nos tiene muy orgulloso. Ese cambio en general es súper impresionante, ¿eh? De que uno ve el reciclaje, lo ve en cuestiones más concretas. Te acuerdas que antiguamente, años atrás, era un debate un poco más abstracto hacia dónde tenía que ir, pero cuando tú lo ves materializado en objetos, lo hace mucho más real, digamos. Esta mesa, pues, mira, claro. Esta mesa con los puntitos de colores, no se va a ver. Sí. Está hecha. Alguien se estuvo acá. ¿Cuántas historias de lavas de pelo lavas de ropa habrá? Oye, Jimena, a ver, vamos por partes. Hay mucha gente que, claro, todos conocemos Exponor en Antofagasta, sin embargo, el que está un poco más alejado de la industria dice, ya, lo entiendo un poco la imagen, veo el camión gigante, o sea, hay atractivos visuales. Sin embargo, ¿por qué es importante una feria como esta? Mira, estas son las instancias donde, en el fondo, tú puedes ver el tejido social que genera la minería. Ya. ¿Por qué? La minería no solamente necesita camiones, palas, necesita que alimentemos a nuestro, que comamos arriba en las operaciones, ¿no es cierto? Necesitamos que laven nuestros uniformes. Necesitamos un sinfín de proveedores y de servicios que necesitan las operaciones, los campamentos, que son verdaderas ciudades. Entonces, cuando hablamos de Exponor, esta es la instancia para llegar a nuestros proveedores y que los proveedores o futuros proveedores vengan y nos conozcamos y establezcamos relaciones. Y veamos de qué manera podemos contribuir y que sea un gana-gana para ambos lados. Entonces, se generan muchos negocios, pero además, no sé si tú has estado en Exponor antes. Sí, sí, sí. Tú ves que hay un público que, claro, que viene así duro y puro a hacer negocios, pero también viene mucha gente porque le interesa la minería. El mundo de la minería es muy extenso, es muy entretenido, tiene muchas aristas. Yo he visto, hace 2 años atrás, en la última versión, oye, familias enteras que venían para acá. Entonces, es una instancia de encuentro, hacer negocios evidentemente, y también para ir conociéndose y viendo conocer también cuáles son las innovaciones que se están haciendo. Nosotros acá en este stand, por ejemplo, tenemos un área como súper tecnológica, digital, sí. ahí después te cuento, pero es también para mostrar un poco en qué estamos nosotros. Estamos súper comprometidos con la sostenibilidad, como te decía. Todo el inmobiliario está hecho con botellas de plástico reciclable. La pintura que está en estas paredes absorbe CO2. Así es. Y así, un sinfín de cosas que nos hemos preocupado justamente para que este stand refleje el compromiso que tiene BHP con la sostenibilidad. Sí, es que me ha llamado la atención en general del ecosistema minero, que uno lo hubiese pensado años atrás, y cuando hablaba de proveedores mineros, uno lo veía tan lejano el poder ser proveedor minero, pero hoy día tú te das cuenta que hay emprendimientos que son cabros, o sea, yo tengo 42 años, menos de 42 años, sí, que tuvieron una idea, que detectaron muy bien el problema, le encontraron una solución y pueden ser proveedores. Y eso lo encuentro muy, muy, muy genial, que vino a quebrar una lógica que uno veía así como proveedor debe ser otra gigante empresa, sino que hoy día hay tremendo desarrollo de gente muy joven, además. Te voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Lo de la pintura, ¿ya?, que absorbe el CO2, son unos chiquillos, una startup. Mira. Otra startup es parte de lo que tenemos en el stand, lo del simulador. ¿Ya? La realidad aumentada también es un proveedor que viene de nuestro programa Aster. Entonces, te fijas que está todo como, es un tejido al final. Sí. Cuéntame el simulador. A ver, porque también va a venir mucha gente que
a querer conocer la feria como pasa todos los años también, no solamente hacer negocio, pero conocerla. ¿Con qué se va a encontrar en este stand? Mira, se va a encontrar con varias cosas. Se va a encontrar con uno, con este estudio maravilloso de comunicaciones que sí. hemos hecho y que lo hemos puesto también a disposición de los medios de comunicación. Sí. Yo soy periodista, así que te lo puedo decir. Estoy muy orgullosa vamos a tratar de hacer contenido periodístico. Sí. Esto no esperamos que sea un contenido realmente ni comercial. Ah. Es para conversar y poder hablar de manera franca y transparente. Tenemos ruedas de negocio, tenemos espacios de conversación, tenemos espacios también para conversar de negocio, evidentemente. Tenemos también, vamos a estar recibiendo postulantes para nuestros programas de graduado, nuestros programas de entrenamiento. También va a haber gente, tenemos personas que están capacitadas para recibirlo. Y tenemos el simulador que es el chiche, se me olvidó la palabra. Y el simulador. Es de autonomía. Ya. Nosotros estamos. ¿Y por qué autonomía? Porque nosotros es muy importante, especialmente este año. Nosotros nos habíamos puesto la meta de llegar al 100% de autonomía en Spence y lo logramos. Tenemos hoy día 33 camiones autónomos. Yo me tocó la suerte de estar en la operación justamente con la ministra de Minería hace un par de meses. Oye, y ver estas moles gigantes pasar y sin piloto es bien impresionante. ¿No te da un poco cosa cuando lo veis pasar así como sin piloto? Un poco. Oye, pasan rápido. ¡Ay, pasan! ¡Qué caro! Oye, sin infringir, pero yo decía, chuta. No. Sí, yo soy de ciudad, yo no... Sí, no, claro. No. Y bueno, como te digo, Spence hoy día está en un 100%... con camiones autónomos. Lo interesante también ahí fue que el 80% de las personas que manejaban esos camiones hoy día hicieron una reconversión laboral, entonces están con trabajo, están con nosotros. Entonces yo creo que ya pasamos ese miedo que autonomía significa desempleo. No, eso no es así. Nosotros nos preocupamos mucho más de entrenar a nuestra gente, cosa que puedan asumir nuevas responsabilidades y puedan asumir nuevas tareas. Y en Escondido tenemos una meta al 2025 y hoy día estamos con 6 camiones autónomos. El simulador, tenemos dos partes del simulador. Uno, que lo hicimos con un proveedor que se llama Immersive, donde en el fondo tú vas a vivir la experiencia de manejar una pala. Y al manejar la pala vas a poder interactuar con un camión autónomo. Entonces, muy choro, porque tú vas a poder ahí estar y manejar esa pala y tienes que hacer contacto con ese camión autónomo. ¡Ah, mira! Así que te invito después a que vayamos. Mira, aparte dice, recién la renové la licencia de conducir. Estoy perito en todas las pruebas técnicas para llegar y... Estamos, pero yo creo que es una licencia distinta. Sí, yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo. Y ahí tengo miedo, porque no sé si es solamente hacer ese bollito, digamos. No. Y la otra es la startup que te decía, sí. que se llama Minverso, y con ellos hicimos una posición de realidad aumentada. Entonces tú vas a estar en el rajo de una mina, pero autónomo. Entonces ahí vas a poder ver como el circuito de la autonomía, de cómo se ve en un rajo. Entonces, súper interesante. Lo interesante es cómo la gente empieza, uno que ha venido antes a exponer, es cómo empiezas a entender un poco más la actividad minera. Uno siente que, incluso en la región, para qué decir en el resto del país, pero incluso en la región, como que falta más entender cuáles son los procesos, cómo se da todo esto, y además que eso te permite entender la dimensión de la industria. O sea, acá un amigo me planteaba, me decía, mira, Antofagasta como región concentra una cantidad de actividades mineras que no hay en ninguna otra parte del mundo en un espacio reducido. O sea, yo puedo recorrer todas entre horas, digamos. Yo tengo el dato, espérate, yo creo que por aquí tenía el dato que me llamó mucho la atención. Antofagasta, solamente la región de Antofagasta produce el 54% de los minerales metálicos y no metálicos, 54. Y Antofagasta representa a nivel mundial el 16% de la producción de minerales metálicos y no metálicos. Oye, es una brutalidad gigante. Es una brutalidad, es ahora, gigante. Cuéntame, porque BHP no es solo cobre. Quienes estamos en Antofagasta lo asociamos siempre, mira, cobre. Sin embargo, BHP es algo global, es algo mundial. ¿Cuáles son esas actividades que tiene BHP a nivel mundial?
Mira, BHP es la empresa de recursos naturales más grande del mundo. Es gigante. BHP tiene níquel, hierro, cobre, por supuesto, y ahora vamos a entrar en las grandes ligas de la potasa. ¿Qué es la potasa? ¿Qué es la potasa? La potasa, pero antes de entrar en la potasa, hasta hace 3 años atrás, nosotros estábamos, BHP estaba en petróleo y en carbón. Hoy día, BHP vendió esas operaciones porque la compañía se está concentrando en los minerales del futuro, los commodities del futuro. Son los minerales que el mundo necesita para la descarbonización, para la electrificación. O sea, dicho en simple, BHP está enfocando su negocio a todos aquellos minerales que te van a ayudar en... O sea, que el mundo va a necesitar para producir más celulares, para mejorar... No sé si van a ser celulares, de repente el día de mañana van a ser unos chips, no tengo idea. Pero para los vehículos eléctricos, las comunicaciones, la electrificación... Hay un porcentaje, en este minuto no tengo el dato, pero hay un porcentaje importante de personas en el mundo que viven sin electricidad. Uno se olvida. Sí. Uno se olvida, o sea, uno no sabe, pero es relevante. Y la potasa. La potasa es un mineral natural que es un fertilizante natural y cuya producción... Parece que estamos acá en la mina de la potasa. Ah, mira, justo al lado del negocio. Justo al lado del negocio están... como te decía, es un fertilizante natural cuya producción es muy, muy sostenible y amigable con el medio ambiente. ¿Y por qué estamos nosotros en eso? Porque la potasa, este fertilizante natural, es la seguridad alimentaria del mundo en el futuro. Vamos, las tierras se acaban. Las cosechas erosionan las tierras. Cada vez hay más gente y cada vez menos tierra cultivable. La potasa viene a ayudar a que esa tierra siga siendo cultivable y de buena manera, y de manera sustentable. Y lo entretenido es que, en términos de negocio, nosotros tenemos un proyecto que va a empezar a producir a finales del 2026. Oye, me subo un avión. Oye, medio avión, sí. ¿Ya? como te decía, tenemos un proyecto en Canadá, en medio de Canadá, en la región de Saskatchewan, que va a empezar a operar, a producir a finales del 2026, y eso va a convertir a BHP en el quinto productor más grande de potasa en el mundo. ¿Y tú me dices que había entrado a esa...? No he entrado. Yo te conté que fui. Ah, fue, ya. Fui, pero no entré, porque además las visitas son súper... ¿sí? Además fui en pandemia. Ah, entonces, o sea, saliendo de la pandemia. Pero lo interesante es que en este proyecto que tiene BHP, en Janssen, que se llama el proyecto, hay dos tuberías. Ya. Dos tuberías no demasiado grandes, eran como... Ah, como esta mesa. Quizás un poquito más de... No sé cuánto tendrá esto de diámetro. Claro. Dos metros y medio. Oye, y bajas, vas a sacar la potasa a las entrañas de la tierra. Y bajas un kilómetro. Como en una especie de ascensor, como fue el rescate de los mineros. Más grande. Sí. Pero bajas por un ducto y subes por el otro. Súper interesante. Oye, en general, uno siente que la industria se ha movido rápido a los cambios, va de la mano con los cambios de la tecnología, lo que tú decías. O sea, hace 10 años atrás hablar de auto eléctrico era muy raro, muy poco, digamos. Sin embargo, uno ve que la industria logró adaptarse rápido a la necesidad de lo que viene, porque además va a ser una necesidad bastante grande, lo que tú decías, de mineral, etcétera, etcétera. ¿Por qué se logra esto? ¿Cómo se logra esto? ¿Que se planifica con tiempo? ¿Empiezan a detectar lo que se va a requerir a futuro? ¿Cómo se hace ese giro? Sí, claro. Bueno, en realidad hoy día negocios como el cobre están totalmente ligados a las tendencias que vienen en el futuro. O sea, es nuestro negocio. Nosotros tenemos que pensar y ver dónde se va a necesitar cobre, para qué, de qué manera, en qué cantidades. Hay gente mucho más inteligente que yo, por cierto, que entiende que se va a necesitar más... Mira, te voy a dar un solo dato. De aquí al 2030,
se va a necesitar 3 veces más cobre de lo que el mundo ha utilizado en los últimos 30 años. Mira, es como exponencial, ¿entendiste? No, sí, no es fácil de... Sí. Bueno, ahí estamos. El cobre o sea, está en todo. Antofagasta tiene la posibilidad de seguir siendo líder. Pues si representa el 16% de la producción de metal. Bueno, no solamente de cobre. De minerales metálicos y no metálicos. Si es que profundicemos en dos aspectos que me llaman harto la atención. Una, la incorporación de mujeres, que yo creo que culturalmente es como un patatazo. O sea, es como ese cambio que era necesario. Además que tenía una resistencia cultural. Si eso es lo importante de la incorporación de mujeres en la minería, porque vino a romper algo que hasta no hace muchos años era que, oye, que las mujeres, y se da ese absurdo de que no, traía mala suerte. Leyendas, pues supersticiones. Claro, sí. O sea, se luchaba contra una cuestión muy arraigada en mitos, etcétera, etcétera, digamos. ¿Cómo se logró dar vuelta a aquello y cuáles son los porcentajes además que manejan ustedes de incorporación femenina dentro de la compañía? Sí, se logró dar vuelta, pero también porque el mundo cambió. O sea, sí. La verdad es que no solamente BHP, las empresas hoy en día no se pueden quedar en los laureles. Claro. Y más encima en una industria tan masculina, eran puros hombres. Entonces las mujeres estaban para ser asistentes. Sí. ¿Te fijas? Yo creo que la compañía fue bien pionera y fue bien arriesgada. El 2016, BHP Global, BHP es una empresa australiana, pero tiene operaciones en todo el mundo. Hoy día somos más de 80.000 empleados, para que dimensionemos. Y BHP dijo públicamente que iba a llegar al balance de género en el 2030. Ya. Con lo cual, todos los otros mineros del mundo se chorearon, para decirlo, y dijeron que estábamos locos, que no lo íbamos a lograr jamás, punto uno. Y punto dos, que en el fondo la minería mundial se sintió un poco presionada porque dicen, estos locos de BHP vienen y dicen que vamos a llegar al balance de género cuando estamos, pero ni por la flauta, estamos cerca. Bueno, yo el año pasado me tocó hacer dar a conocer esto junto con un equipo maravilloso de comunicaciones y llegamos. De hecho, Chile fue el primer país de todas las operaciones de BHP en alcanzar el balance de género. El primero. Lo alcanzamos el año pasado, llegamos al 42% de mujeres en todas nuestras operaciones en Chile. Y no solo eso, Jorge, porque tú dices, ya, metamos más mujeres, pero hay mujeres, el 42% también tenemos de mujeres en cargos de liderazgo. Eso es súper importante, Ahora, ¿qué hay que hacer? Mucho, o sea, partiendo por la cultura. Tú sabes que nosotros, todos los empleados de BHP, tenemos que hacer entrenamientos de distinto tipo, de seguridad, por cierto, códigos de conducta. Pero entre esos entrenamientos que son obligatorios, nosotros tenemos que hacer, tenemos que leer material, estudiar material de el respeto hacia el resto, de la inclusión, no solamente de mujeres, de comunidades indígenas, de comunidades LGBTG. Eso es una cosa cultural. Pero también no sacas nada con cambiar la cosa cultural si, por ejemplo, tenéis puros baños de hombres, por darte un ejemplo. Pero súper importante, súper práctico. Hay que invertir. Sí. Hay que invertir en salas de lactancia. Hay que invertir en baños separados, hay que invertir en infraestructura. Oye, incluso, mira, los uniformes. Yo creo que hace 10 años atrás, esta es una camisa de mujer. Claro, claro. Entonces, es inversión, es cultura y es compromiso de la compañía. Sé que lo importante, uno lo conversa incluso con científicos, etcétera, que analizan lo social, la transformación de una mujer que ve un... Además, uno se imagina la frustración de una mujer de ver una actividad industrial tan importante, estoy pensando en Antofagasta, en la cual le era esquiva, digamos, por los temas culturales en general, y hoy día sea una posibilidad, te transforma, porque gran parte de las mujeres además son las sostenedores del hogar. Bueno, a raíz de eso, el miércoles vamos a lanzar un libro de 16 testimonios de mineras que va a
De hecho, esperamos que la ministra Aurora Williams, la ministra de Minería, venga a acompañarnos en ese hito. Son historias de 16 mujeres que trabajan o trabajaron en escondida, y son desde ingenieros, manicuristas, dueñas de casa cuyos hijos ya se fueron porque, y no tenían, decían, ¿qué voy a hacer? Y se acercaron a BHP, se entrenaron, y son historias de cómo les cambió la vida una vez que hicieron los distintos cursos y entrenamientos y lograron trabajar en la minería. De cómo la minería les cambió la vida. No solamente BHP, ojo, esto sí, es la minería. No, sí, la minería, cuido. Porque el tejido que estamos hablando no solamente no es de BHP, es de la minería en general. La sí. minería genera esta comunidad, este tejido social. Que sabes que logra una movilidad social, lo primero, sí. de parte de mujeres que además hacen de madre y padre, digamos, de su respectiva familia. Segundo, se les acercó la minería, o ellas lo vieron como una opción. Sí. Y a mí me ha pasado que nosotros de repente publicamos llamados que hacen precisamente a tu curso de capacitación. Oye, pero es... Ya no solamente no les esquivo, sino que es algo que ya hay una mayor demanda de querer ser parte de esto, de todos estos cursos para poder participar. Así que yo creo que ese, yo creo que a nivel cultural es un cambio brutal. Es un cambio brutal. Ahora, también están los proveedores. Ya. Hoy día lo conversamos, partimos conversando un poco que se ve más cercano ser proveedor de la industria minera si tú tienes una idea y encontraste una solución. ¿Hacia dónde va las soluciones que está buscando la industria? ¿Va hacia lo que tú decías, sostenibilidad? ¿Va hacia autonomía? ¿Hacia dónde va ese requerimiento para aquellos cabros que realmente están viendo este stream y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo habilidades, quiero crear algo. ¿Hacia dónde debieran crear o enfocar? Lo primero, seguridad. Mira. Ya. Lo primero, eso es un principio básico y siempre primordial. Lo segundo, yo te diría que sostenibilidad. ¿Sí? Sostenibilidad, que no es solamente el cuidado del medio ambiente. Eso es sustentabilidad. La sostenibilidad tiene que ver cómo aseguramos que nuestra actividad perdure en el tiempo. La única forma, no solamente de BHP, de cualquier empresa, es cómo yo me puedo asegurar permanecer en el tiempo. Me aseguro no dañando el medio ambiente, me aseguro teniendo buenas relaciones y relaciones de confianza y quizás relaciones también de contribución con comunidades donde yo opero o trabajo o tengo mi negocio. Tiene que ver con lo que estábamos hablando, la sostenibilidad. Es insostenible hoy día tener empresas que no incluyan mujeres, que no incluyan discapacitados, que no incluyan comunidades indígenas, y no solamente en Chile, a nivel mundial. Entonces, e innovación, por supuesto, hacerlo más eficiente, si esto es un negocio. Ahora, hacer la producción más eficiente y amigable. Tocamos un tema que junto con las mujeres, junto con los proveedores, también estaban las políticas de diversidad sexual e indígena. Sí. Y el tema indígena. ¿Cómo lo resolvieron ustedes? ¿Cómo enfrentaron esa situación? En política primero de diversidad sexual, por ejemplo. En política de diversidad sexual, de nuevo, esto es una empresa súper progresista. No. Una empresa valóricamente muy abierta. Y BHP tiene el compromiso con la inclusión, tiene el compromiso de la no discriminación. Partamos por ahí. Yeah. De ahí se parte, no discriminar. Pero después de no discriminar, tú también quieres motivar a que tu fuerza laboral sea más diversa. Está estudiado, tú teniendo una fuerza laboral más diversa, eres más productivo. Yeah. O sea, nosotros no estamos acá haciendo el bien porque seamos una fundación, nosotros. Pero además porque hay un convencimiento moral de que nuestra fuerza de trabajo debiera ser representativa de la sociedad, y la sociedad está compuesta por mil y uno tipos de personas, y eso nosotros lo abrazamos. Si no tienes el compromiso desde arriba, no lo vas a lograr. Bueno, y nosotros tenemos el compromiso desde hace mucho tiempo con la integración de la comunidad LGBT y más, que ahora... Y como te digo, hacemos esfuerzo. Nosotros, todos los empleados estamos de alguna manera involucrados, hacemos los entrenamientos. Nosotros, desde comunicaciones, que es el área que yo más conozco, apoyamos todas las iniciativas de este programa maravilloso que es Jasper, como te decía, que ha sido reconocido por la Fundación Iguales, que es un súper logro. Estos programas, los programas que te mencionaba, ayuda de acompañamiento para personas que quieren hacer transición.
acompañamiento legal, médico, social, es muy difícil. O sea, es una situación de mucha, de mucho desafío. Y en términos de discriminación, por ejemplo, también tenemos programas de apoyo para la violencia intrafamiliar. Nosotros el año pasado firmamos la carta de compromiso junto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Minería para terminar con la violencia de mujeres en la minería. Y, por ejemplo, tenemos, si tenemos un caso de alguna trabajadora o trabajador que sufra violencia, tenemos asegurado, por ejemplo, 10 días sin 10 días de licencia remunerada. Tenemos apoyo inmediato para alojamiento alternativo, damos algo de apoyo también financiero, para sacar a la persona de la situación de riesgo. Yo no sé si muchas empresas hacen eso en Chile, pero para nosotros es una preocupación. Y en términos de comunidades indígenas, que también para nosotros es un tema muy importante, nuevamente, esto va a parecer pagado, pero... pero nosotros teníamos la meta de llegar al 10% de fuerza laboral de personas de origen indígena. Ya alcanzamos la meta. Ya alcanzamos. Y en Canadá, donde tenemos nuestro proyecto, nuestra meta es tener el 20% de nuestra fuerza laboral al 2026 de comunidades indígenas. Jimena, ¿y cómo se ve hacia adelante? ¿Cuáles son los desafíos de la industria minera? ¿Hacia dónde va? Bueno, hay mucho desafío, mucho desafío, hay desafío. Bueno, primero las leyes del mineral, eso es un desafío. Hay desafío en términos de, y esto también a nivel global, yo te diría que el desafío burocrático más importante hoy día es el tema de los permisos. Los permisos, te puedes demorar, no sé, 8 años en sacar un permiso. Entonces, son cosas que al final te pueden ir retrasando la inversión, no retrasando, sino que te pueden dejar de invertir acá para ir a invertir en otro lugar donde den más más, donde se muere menos, donde sea más expedito. Exacto. Oye, Perú está como avión. Yo estuve en la bueno, Perú es un país minero al igual que nosotros. Sí. Y mira, y es interesante porque el modelo de negocio de BHP, para que entiendas un poco, no es que BHP reparta plata para invertir de manera igual. Nosotros como operaciones tenemos que competir entre nosotros mismos. O sea, si yo tengo un proyecto que está más o menos parecido si yo tengo un proyecto, qué sé yo, en otro país, por decirte, Perú, yo estoy compitiendo con otras alternativas que han presentado, qué sé yo, en Australia, en Asia, o acá mismo en Chile. ¿Te fijas? Entonces, es muy competitivo y eso es lo que también nos mantiene ágiles y eficientes como negocio. Entonces, si va a salir más caro hacer proyectos, no solamente para BHP, todos los directores de las mineras están mirando, oye, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta tener paralizado activos durante no sé cuánto tiempo, años, sin yo poder hacer el proyecto? Y el tema de Perú ha cobrado más, porque hace rato que se habla de Perú como una competencia, digamos, de Chile. Pero antes como que se decía, sí, eventualmente, sin embargo, hoy día, si está más potente, me decías tú. No sé si está más potente que Chile. No sé si está más potente, que no tengo los datos para afirmar eso. Pero es un competidor serio. Sí. Sí. Tiene mucho mineral. Hay muchas empresas interesadas hay muchas empresas ya en Perú. Nosotros estuvimos en Perumín hace 2 años atrás, una feria preciosa en Lima, muy nada que envidiarle a Exponor, muy buena la feria, y tú ves la ebullición, la gente, la cantidad de proveedores, la cantidad de... Oye, cómo en los medios de comunicación salían no public reportajes, sino que cobertura. Nosotros en Perú tenemos unos sitios de exploración. Nosotros fuimos allá con el presidente de las Américas de BHP, y estuvo muy muy interesante. Bueno, y el mundo se está moviendo, oye, si no nos miremos el ombligo. En Canadá todos los años está PDAC, que es te diría que de las exhibiciones o congresos o ferias más
más relevantes del mundo de la minería y energía. ¿Es a dónde se realiza? Toronto. Toronto. Ah, sí. Toronto, y hay otra versión también. Este año va a haber una versión, creo que en Bangkok. Entonces, pero la importante es en Toronto. Entonces, a ver, el hecho de nosotros tener cobre no nos puede dejar tranquilos como país y decir no, si nosotros estamos. Ya. O sea, no basta con tener cobre. Tenemos que ser eficientes, tenemos que generar negocios, y las mineras hacen negocios, y sí. no son... pero que sea un negocio justo. Claro. Que sea justo para los propietarios, para los dueños de las tierras, para todos. Para todos. Jimena, quiero agradecerte este espacio para que pudiéramos conversar. Además, hay que decir, los próximos días vamos a estar conversando con geólogos para tratar también de acercar la minería a las personas, con distintos invitados. Siempre a las entre 11 y 11.45, 11.30, vamos a estar conversando en este espacio de BHP, acá decíamos en el stand 26, 27 y 28, al lado del taladro. Así que no sé si quieres palabras finales. Sí, los esperamos más de 10.000 visitantes a nuestro stand, así que estamos contentos, estamos ansiosos de verlos a todos, de decirles hola. Van a ver una pecera, que es nuestra sala de comunicaciones, que es el primer año que lo hacemos, estamos felices. Contarte además que el piso está hecho de caucho. Ah, mira. Sí. Todo el piso está hecho de caucho de neumático reciclado. Oye, no, y agradecerte, y no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarte por el premio de la Universidad Alberto Hurtado por el periodismo investigativo. Muchas gracias. Me encanta, lo encuentro fabuloso, felicitaciones. Han puesto timeline ahí en la agenda nacional, así que de verdad, muchas felicitaciones. Muchas gracias, que Jimena. Que sigan ahí con el periodismo duro y puro. Vamos a seguir así. Muchas gracias, y nosotros nos vamos a ver durante estos próximos días, finalmente acá en Exponer. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.